Aquí estaba yo buscando mi bolígrafo porque tengo que tomar nota. Creo que Mónica, que está en la universidad, ha salido ahí con ganas de dar lecciones, con ganas de hablar en público, ¿no? Lo entiendo, porque en un ambiente académico como en el que está, es normal que algo se pegue, ¿no? Así que yo conectar con ella porque creo que tiene cosas que contarnos, quiere que aprendamos cosas con ella. Mónica, adelante. ¿Cómo estás? Estoy aquí viendo a ver si me apunto a alguna carrera el año que viene. Sí, pues mira, la carrera de la mujer suele ser en el mes de marzo, y luego está la media maratón, que ha sido ya. Y en el Alquián hacen una también. En el Alquián los espartanos hacen una carrera también. ¿Si te valen esas? Vale, pero ¿tú te vas a apuntar conmigo? Claro, por supuesto. Yo te animo a todo lo que tú te propongas, mujer. Venga, genial, gracias. Bueno, ¿qué me ofreces? ¿O qué me propones? Bueno, ¿qué te ofrezco para esta semana? Bueno, sí. Pues en cuanto a agenda cultural, que ya sí. Te he escuchado que tienes ahí el boli y el papel. Sí, mira. Hoy han comenzado las decimosegundas. Dime. A ver, lo tienes ahí, ¿no? Mira. ¿Preparado, listo? Ya, venga. Ya, ¿cómo va la carrera? Venga, pues apunta. Decimosegundas, ¿no? Hoy comienzan las decimosegundas jornadas astronómicas de Almería. Como sabes, están celebrando en el Teatro Apolo. Y además, aparte de estas conferencias que se celebran en el Teatro Apolo, sí. Hay una exposición de pintura en Diputación y dos actividades de observación astronómica sí. En Retamar, los días 11 y 17 de mayo. Sí, bien. Te cuento más cosas, porque esto empieza hoy, pero mañana tenemos más. De hecho, tenemos una obra de teatro que se contempla dentro de ese ciclo de teatro del siglo de oro. La obra se llama Polvo Enamorado y hay poesía y música. ¿Dónde se va a celebrar? Pues también en el Teatro Apolo. Sí. Y va a ser a las 8:30 de la tarde. Sí. ¿Vale? 8:30. Nos da tiempo a ir. Llegamos justitos, sí, no, pero creo que llegamos. Llegamos. Sí. Vale, y luego te iba a preguntar, sí. ¿A ti se te da bien cantar, la poesía, no sé, algún tipo de actuación, lo pues que mira, sea, el humor, el ridículo, algo? El ridículo lo hacemos cada tarde aquí. El lo que es recitar poesía. Vale, pues, entonces podemos ir a este recitar evento. Recitar poesía, hay quien dice que se me da bien. Tengo unos amigos que están emperrados en que tengo que declamar, no lo sé. Y luego lo de la cantar bien, tampoco. Bueno, todo es probar. Sí. Todo es probar. Sí. ¿Y esto qué viene? Bueno, pues podemos ir practicando algo, porque sí. Este jueves, día 9, la Resistencia abre sus puertas, que está ubicada en la calle San Juan 16, y toca microabierto. Acogen todas las disciplinas, así que por eso te decía que, bueno, si no se te da bien una cosa, quizás se te da bien otra. ¿Me entiendes, no? Sí. Buena idea. Sí. ¿Verdad? Sí. Venga, a ver, continuamos. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta la música? Me gusta la música, lo de bailar no tanto. ¿Te gusta el sol? ¿El sol? Sí. Me encanta el sol. ¿Te gusta la música actual, la música Remember? Me gusta la música me gusta en general. De todo tipo, ¿no? ¿Te gusta la música? Sí. Pues entonces tengo otro evento para ti, porque el recinto ferial acoge una nueva edición del Solazo desde este viernes hasta el próximo domingo. Sí. Habrá Mateo, Camela, Chanel, Vico, ¿quién más va? Estela Trujillo, bueno, muchos artistas que no os podéis perder. Sí, señor. Rebeca, David Civera, Equináfrica, wow. Tremendo. Un montón. Venga, una última cosa, venga. Para los que sean más amantes del flamenco, bueno, sí. Pues el tablao flamenco La Canastera acoge el viernes 10 de mayo la obra Las Cosas del Querer, que es un homenaje a Miguel de Molina, y esto va a ser a las 8 de la tarde. Sí. Esto el viernes. Y luego un eventito así para niños, es sí. Que la librería Picasso el sábado a las 10, perdón, a las 11 de la mañana presenta el libro El Camello Alberto. El Camello así Alberto. Así que tenemos planes pues para todos los gustos, sí. En mi barrio había, bueno, no, ya está, no había sido una barbaridad, pero El Camello Alberto. Bueno, pues apuntado queda, ¿vale? No se llamaba Alberto, ¿no? No. Vale, venga, ya mañana si quieres os doy más recomendaciones. Venga,
Perfecto, gracias Mónica. Ahora vuelvo contigo. Ale, hasta luego. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, ¿habéis tomado nota? De todas maneras, mañana volveremos a hacer hincapié en todos estos eventos.